por favor, música. Justice and democracy, it's a party, but not for everybody. Justice and democracy, it's a party, but not for everybody. Bastards, vienen a joder con su bullshit. Motherfuckers, esto lo vamos a parar en manada. Te lo vamos a decir en tu face, man. Solo dices pendejadas, tu dinero y tu poder, que se vayan a la per. Vamos a ver el video de Democracy, lo nuevo de Dr. Crápula, y ya regresamos con ustedes. Por favor, súbanle el volumen. Amigos de CaracolTV.com, gracias por estar ahí, por seguir con nosotros conectados. Estamos aquí con los Crápula, que vinieron a presentarnos su nuevo disco, el más reciente, recién salido, mejor dicho, del horno. Ustedes lo acaban de escuchar. Muchachos, bienvenidos a Caracol. Qué bueno volverlos a tener por acá. ¿Cómo vamos? Muchas gracias, papá. Hace mucho tiempo no nos encontrábamos. Un saludo a toda la gente que está conectada ahí en el Facebook Live. Por fin estamos otra vez juntos, estábamos divididos porque yo andaba por México, la banda aquí metiéndole cañón también desde Bogotá, nuestro sello Intolerancia metiéndole ganas por todo lado, y ya estamos acá. Muy bien, además súper conectados, recuerden que ustedes pueden enviar sus preguntas en vivo y en directo, aquí los chicos van a estar dispuestos a contestar todas las preguntas que ustedes tengan, y precisamente ya por aquí tengo un saludito que nos llega de Aida Uribe Castillo, dice: hola, un saludo desde Monza, Italia, que nos están viendo en este momento. Un saludo hasta Monza. Oye, buenas, ¿será qué pasó? Está comiendo pizza. Un temblor allá, ¿no? Se movió durísimo. ¿Cómo está la gente? Un saludo allá a toda la gente de Italia. Alora, chao. Estelita Pacheco, el llano los acompaña. ¿Cuándo van a ir al llano? ¡Pasa, camarita! Saludamos ahí al llano. Y ¡mamona para todos! Neidy Rocío dice: saludos desde Ocaña, norte de Santander. Nos están viendo desde muchos lugares. Algo así como mano, no. Bueno, muchachos, yo me imagino que la gente debe estar muy ansiosa por este nuevo lanzamiento. ¿Hace cuánto vienen trabajando en esta nueva canción? A ver, yo respondo esta canción. Pues me gusta la pregunta porque mira que este ha sido el álbum más orgánico del Dr. Crápula, el más veloz, el más natural. La composición precisamente es un tema que nosotros en este álbum es una cosa nueva, estamos interpretando canciones que hemos compuesto nosotros. Entonces tienen la onda totalmente crapulera. Pero nosotros lo que hicimos fue encerrarnos en el estudio 5 días a grabar esas canciones. Como nos sonaron muy poco tiempo de preproducción, prácticamente nada de postproducción, fuimos los 5 a tocar juntos y ya, se mezcló ahí mismito al tiempo. O sea, eso fue menos de un mes, ya teníamos esto. Entonces pues era como poner en marcha todos los 18 años que tenemos girando, a decir, bueno, hagámoslo. Y aquí está. Uh-huh. Por aquí siguen preguntas. Jairo Felipe Ríos López dice: próximo concierto, muchachos, ¿dónde va a ser? Nuestro próximo concierto en Bogotá es el día 25 de marzo. Ese día vamos a estar lanzando el álbum completo de Animal, que es donde viene esta canción Democracy, ¿sabes? Uh-huh. Va a haber un concierto para menores de edad en la tarde, a las 5 de la tarde, y otro para los grandes ya a las 9 de la noche. Estamos escogiendo y recibiendo propuestas de bandas nacionales e internacionales para abrir esos dos shows. Ya se han recibido como 500 comments ahí en el evento. Hay un evento en Facebook también para que lo vean. Es Dr. Crápula, lanzamiento disco Animal.
Entonces échenle ojo, ya están las boletas ahí a la venta y además la boleta trae el disco físico en edición especial con arte poderoso del Guache, que fue el que hizo también la carátula del Amazonas. Es una gente muy trabajadora que hace parte del Pantera Collective, que son personas animalistas que están reflexionando a través de sus... de lo que saben hacer para defender a los animales. En este caso el Guache hizo una interpretación exquisita de los animales. Wow, increíble, muy bien, muy bien. Por acá siguen preguntas, dice Los Crapuleros: saludos a todos nuestros chicos y aprovechamos para felicitarlos por tan excelente canción. Que ese es el combo crapulero, ¿no? Sí, 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 nuestros fans más allegados. Un abrazo, los queremos muchísimo, gracias por el apoyo. A Chimpan. Ahí, Crapuleros, siempre firme, retuiteando todo, haciendo llegarle a todo el mundo todo lo que está pasando con este nuevo lanzamiento. Muy bien, Diana Marcela Puentes dice: saludos desde Ibagué, se les quiere mucho, Crápula. Muchas gracias. Frey Jesús Sandoval, saludos desde Zamora, México. También nos están viendo. Desde México, Zamora. Zamora. Órale, carnalito. Zamora, Zamora. Ahí vamos para el Vive Latino, ya pronto ahí, ese es nuestro siguiente concierto. ¿Por fuera? El 18 de marzo, en marzo. En el DF. Marzo Vive 18. Latino, Vive Latino, por supuesto. Wow, wow, wow. Ya todos programados allá en México para ese ver. Ese día, el 18 de marzo, se lanza el disco Animal allá en México, lo pueden conseguir ahí en el... En la carpita de Intolerancia México, ahí va a estar disponible el disco y las nuevas camisetas de Doctor Crápula, que están chido de película. Muchachos, ¿dónde? Ya me imagino que la canción se puede escuchar en plataformas digitales, ya debe estar por ahí. Por ahora no. Ahorita la canción solamente está el video en YouTube y vamos a estar lanzándola en plataformas digitales. Yo creo que por ahí en una semanita larga ya va a estar disponible para todos en Deezer. Muy bien, muy bien. Por acá siguen llegando saludos. Dice que cuando van a ir a Barbosa, Santander, dice Leo Orjuela. Pues no nos han invitado oficialmente, pero ya que nos contactan, por favor, háganos llegar una invitación formal. Oye, pero por allá se arma una fiesta violenta en el río, ¿no? Una vez estuvimos en Barbosa. Ah, en Barbosa, sí, 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 no. Esa fiesta del río, sí, sí, sí. Fenomenal. Que nos inviten, que allá vamos. Ayer, por favor. Ah, allá arriba ya está David en calzoncillos, sin duda. ¿Sí o no? Dicen por acá también, saludos desde Londres. Rosela Carvajal nos está viendo desde Londres en este momento. ¿Qué hora serán en Londres? Buenas noches, en Londres deben ser como las... Ya está de noche, ya diez, por ahí. ¿10 de la noche? Ya está de noche por ahí. Como las 8 de la noche. 8 de la noche. Saludos allá. ¿Cómo se llama? 7 de la noche. Ella se llama Roselina Carvajal. Roselina, un abrazo grande hasta allá, hasta Londres. Esperamos pronto poder en una de estas giras europeas pegar la idita para allá, saltar ahí. Muy bien. Por el estrecho. Chicos, yo cuando tuve la oportunidad de escuchar la canción ayer me encantó. Además, el video está increíble. De lo primero que pensaba era, volvieron a ese tono contestatario otra vez a expresar, digamos, la rebeldía frente a muchas cosas que están pasando en el mundo. ¿Esa es la impresión? ¿Estoy equivocado o estoy en lo correcto? Pues Doctor Crápula siempre ha sido una diversidad de pensamientos que nos llevan del amor a la reflexión y a la rebeldía de un momento a otro. O sea, nosotros podemos saltar de una reflexión muy histérica, con mucha rabia por una explotación de un lugar, a una canción de amor para nuestra esposa o una canción contra los presidentes o contra la gente que maneja mal el gobierno, ¿no? Yo creo además que lo que también regresó fue el buen humor, ¿no? Porque también de estas situaciones hay que reírse, porque la verdad es que estamos viviendo en un circo muy chistoso, y mañana va a venir el gran payaso a dirigir toda la orquesta. Entonces creo que sí. Es un Doctor Crápula que vuelve a tener humor, ¿sabes? Porque estábamos así ya muy serios, muy, muy... Bueno, es que era el momento, ¿no? De manifestarse con lo del Amazonas y eso, pero ya ahora este es un nuevo disco, es un nuevo momento en nuestras vidas, se escogieron unas canciones muy lindas, gracias a todos los Pantera por escribir, y bueno, esto es el resultado, ¿no? Un trabajo colectivo. Total, y... Digamos, esta es como la primera canción de todo un disco que ya está completo, sí, terminado. Sí, el disco ya está terminado, son 10 cortes llenos de sangre rebelde del Doctor Crápula. Muy bien, y ya la gente lo va a poder tener en físico. El 25 de marzo ya es el lanzamiento oficial mundial.
del disco. Muy bien. ¿La idea del video de quién fue? ¿O de todos? ¿Fue una echada de ideas ahí? ¿Cómo fue? Cuéntanos. ¿Chechu se apropió de esa? Veníamos trabajando con un chico que, saludos, debe estar viendo, se llama Daniela Mezquita. Venía él como filmando las giras colombianas que estábamos haciendo. Y estábamos como pensando bien que, la verdad, esto nació como un video lírico. Entonces dijimos, hagamos un video lírico y también como que plasmemos un poco toda la situación del mundo, ¿no? Entonces, y lo que ha pasado también, porque hay unos personajes pues que ya son historia, pero quisimos como plasmarlo en el video y hacerlo de esta forma. Está muy, muy, muy chévere, muy chévere. Bueno, y además todo este lanzamiento de esta nueva canción viene conectado con la nueva posesión presidencial del señor Donald Trump, ¿no? Sí. ¿Ustedes eligieron, digamos, conciencialmente la fecha así para que coordinara o...? No, yo quería hacer un aporte frente a eso, y es que realmente nosotros no hicimos esta canción para Donald Trump, ni la hizo nadie, ni es una canción hecha para Donald Trump, mejor dicho. Es una canción que trata realmente de poner en sátira un poco la situación política, pero de todo el planeta, porque la democracia realmente es como una fantasía, es una fiesta ahí, es una obra de teatro, un baile en el que no todo el mundo realmente está gozando. Ya lo pudimos ver, por ejemplo, en el caso del plebiscito por la paz. Unos pocos bailaron y el pueblo, que es el que está aguantándose las balas, pues sigue en guerra, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta de que la democracia realmente no está tomando las decisiones de la mayoría, pues entonces uno dice, ¿cuál democracia es esta, no? Es una democracia marcada un poco por las tendencias y las mentiras en las redes sociales, la manipulación a través de los medios, de la desinformación, de la ignorancia. Entonces, ¿quién está tomando las decisiones? El engaño, ¿no? Más o menos. Entonces todo eso es como... Y nos gusta mostrar a esos presidentes bailando y en sus facetas más simpáticas. Tienen que ver el video. Qué videazo. Tienen que ver el video. Chicos, en redes sociales, hablando de redes sociales. De todos es Maduro. ¿Lo viste en el video? Sí, total. Maduro tiene. Twitter, el senador. Ah, sí, el senador del Centro Democrático. No, es que él tiene todo el swing. Tiene todo el swing. Las palmas al revés, como el cerebro. Oiga, ¿dónde los pueden encontrar en redes sociales? Además, el canal en YouTube. Importante para que la gente entre y los vea. Redes sociales, ¿dónde? En Instagram estamos como @doctorcompleto, crápula con K, igual en Twitter, en Facebook, en Snapchat también. ¿Y el canal de YouTube? También, Doctor Crápula. Doctor Crápula. Doctor bien. Completo, crápula con K. Ok, nada de siglas ni nada de eso. ¿Más mensajitos, les parece? Por aquí. Saludos. Saludos. Dice Heidi Ruiz, yo sé que como siempre la van a sacar del estadio y los quiero montones, mis crápulas. Y Heidi ahí siempre pendiente. Yaneli Romero dice, saludos desde La Dorada Caldas. Uy, La Dorada. La Dorada Caldas, allá sí estará haciendo calor. A La Dorada. Mauricio Piedraíta dice, una pregunta, ¿por qué casi ustedes no hacen fusiones con otros artistas? Ejemplo, La Iguana, Kraken, Superlitio, Cronos... Oye, espera, grupo amigo, colombiano. Vamos a hacer aclarémosle, por favor, a Mauricio Piedraíta. Vamos a aclarar uno. Hicimos un disco completo de colaboraciones con 26 artistas, incluyendo Superlitio. Superlitio, Manu Chao, No Te Va a Gustar, Aterciopelados, Messier Periné, Santiago Cruz, Auténticos Decadentes, Escape, Profetas, Latin Latas. Eso es, todas esas colaboraciones se hicieron solamente en el disco anterior. Seguro el chico no lo conocía. Sí, no, pero bueno. Conocí. Para que lo oigas, se llama Amazonas y ¿saben qué también? Por eso también decidimos esta vez tocar nosotros. Esta vez no hay. Mucha colaboración. No hay invitados, no hay invitados. No lo hay. Ni uno. Solo ustedes. Muy bien. Saludos al Titán. Oscar sí. Arturo dice, éxitos en su nuevo trabajo, saludos desde Medellín, son muy buenos. Muy bien. Oye, en Medellín también vamos a hacer el lanzamiento. Ya pronto se salen las entradas a la venta. Vamos a hacer un lanzamiento, si no estoy mal, eso es el primero de abril. Primero de abril, Medellín. Sí, claro, es que lo cuadramos por tu cumpleaños. Sabemos lo que te gusta Medellín. Sí, el 2 estás acá. El 2 estás acá, no sabemos en qué estado, pero ahí. Edhan Ben David Mogollón dice, severo muchachos, saludos desde Leticia.
John Steven González, por favor vengan a Río Sucio Caldas, ¿no? Mejor dicho, desde muchos lugares del país. A ver si el alcalde de Río Sucio nos invita al Carnaval del Diablo a tocar un día, por Dios. Eso se verá por fiesta, Dios, ¿no? Muchachos. El Carnaval del Diablo, por Dios. Dice Daphne Circle, dice, saludos desde la Ciudad de México. Mario, no tienes una idea de cuánto te admiro. Ay, te mando un abrazo grande. Pero con lo más profundo. No, el mando fue eso a través de un mensajero. Bueno, yo le digo aquí a toda la banda que... Muy bien. Nelcy Moreno, saludos de Florencia Caquetá. Yo me mando a decir. También. En Florencia también tocamos una vez, hubo caravana de motos y todo para recibirnos allá. ¿Verdad? Y les cuento lo que hizo Mario. ¿En Florencia Caquetá? ¿Qué hizo Mario? Cuéntanos. Dejémoslo así. En el estado que llegué. Dice, saludos desde Cúcuta, parceros. Eso lo hace Juan Bermúdez. Muchachos, ¿cuánto tiempo estuvieron como medio alejados, como cada uno como en sus cosas, en sus proyectos? Crápula estaba ahí como en una quietud. ¿Cuánto llevó ese tiempo ahí de calma de la banda? Pues el año pasado estuvimos ahí como teniendo como momentos separados, cada uno como haciendo lo que, como la música que le gusta, o estando con su familia, como un tiempo para estar como con nuestra gente, y ya volvimos porque llevamos un buen rato sin hacer un disco de Doctor Crápula, de estudio, porque Amazonas realmente fue como una iniciativa súper linda de mostrar una realidad. Que se volvió una cosa tan grande que terminó siendo un disco que no pretendía ser de Doctor Crápula, pero que fue un disco de Doctor Crápula. Entonces el disco de estudio que alguna vez estaba planteado para el 2014 nunca sucedió. Entonces ya era hora, ya como que bueno, ya mucho tiempo haciendo Amazonas y promocionando Amazonas y tocando Amazonas por el mundo, ya teníamos que salir con un disco con canciones ya pues más de Doctor Crápula, porque Amazonas es un disco de muchas colaboraciones. Oye, mira acá, un saludo para el señor Diego Bolaños que dice, creo que Doctor Crápula oficialmente se ha convertido en una banda mexicana. No es eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos muchos amigos en México y muchos seguidores, y también nos gusta hablar en el idioma que ellos hablan. Por eso yo, ayer que estábamos en México lanzando esta canción, le decía a la gente, es que esta canción está grabada en varios idiomas. En colombiano, en mexicano, en gringo, en spanglish y en un alemán que nos inventamos nosotros ahí también. También tiene palabras. Pero es porque simplemente queremos... acercar a todo el mundo, no problema. Y acá Lisette dice que desde @2inkyproduce siguen el lanzamiento de Doctor Crápula, que es una mezcla de grandes géneros que pondrá a todos a cantar. Ah, un saludo también allá a ellos. Y por aquí ya hay un saludito también para ti, otro. Ingrid Juliet dice, lo amo, estoy enamorada de Mario. Y te manda un corazón. Muchas gracias, por favor mándenlos para todos, porque si no me meto en problemas internos con la banda. Por aquí dice Camilo Botero, caigan a Villao. Y Lady dice Salazar, dice saludos a todos desde La Plata, Huila. Nunca hemos tocado La Plata. No, Huila. La Plata, nos está haciendo falta La Plata. Huila. Huila, ir a La Plata, Huila. Además la gente, digamos, les hacía el comentario, la pregunta anterior era porque, digamos, aparte de haber estado mucho tiempo como alejados, la gente lo sigue recordando, lo sigue queriendo, digamos, el afecto sigue estando ahí muy, muy vivo, ¿no? Yo tendría que aportar que no nos hemos separado en ningún momento, es decir, hemos tocado todos los meses del año, yo creo, desde hace 18 años. Pero digamos que hubo un silencio mediático, quizá porque no sacábamos material. Como dice Germán, Amazonas fue una iniciativa que se convirtió en un disco nuestro en el sentido de que no sacamos más material durante ese tiempo, que fueron 4 años. Sin embargo, las nominaciones al Grammy y algunas otras iniciativas que se han desprendido de ahí nos han mantenido activos. Y digamos que nunca hemos dejado de tocar, y eso se siente en la grabación, en la interpretación de los instrumentos del disco Animal, que es digamos lo que nos concentramos en esta oportunidad, que era poder llevar al nivel la creación de artistas del colectivo Pantera, como te contábamos, que tienen mucha experiencia en el tema urbano, en el tema desde lo que se hace en las calles, y nosotros lo hacemos desde los instrumentos y con el poder de la música del Doctor Crápula. Esa es la iniciativa de volver así. Muy bien, muy bien.
Póngale like. Por aquí ya hay una buena noticia, dice John Steven González, mañana mismo habló con el alcalde de Río Sucio y la junta del carnaval. Eso, última hora, Río Sucio. Puede haberlo pedido y ya. Última hora, si ustedes quieren, los que nos están viendo, que vayamos a su pueblo, ciudad o municipio, pues avísele al alcalde, haga Secretaría de Cultura, haga una huelga. Sí, hombre, ¿qué es esto? Dice, miren este mensaje tan chévere. Eddie Franco dice, parceros, gracias por su música. En sus inicios cambiaron mi vida. La música social es sinónimo de Doctor Crápula. Saludos desde Ibagué. Aguante al carnaval por la vida. Sí a la vida, no a la mina. ¡Ajo! Tremendo. Un saludo a la gente de la Marcha Carnaval. Y además aprovechamos este espacio para invitarlos a todos. Este domingo 22 a las 2 de la tarde arranca la marcha contra la fiesta brava, contra la tauromaquia, contra el asesinato en la Plaza de Toros. Vuelve a Bogotá y esto es ridículo. Entonces, los estamos invitando a todos. Allá vamos a estar el domingo desde las 2 de la tarde, invitando a toda la gente. Salgamos a la calle, esa presión social realmente sirve. Vamos a mantener la Plaza de Toros cerrada. Muy bien. Solo como museo. Dice Gladys Hernández, saludos desde Nueva York, me encantan. Juan Galvis Pájaro dice, saludos desde Cartagena, vengan, ustedes son los mejores. Dice Ferk, ¿por qué ya no hacen tanto ska como antes? Saludos desde México, esperándolos Rocksteady. En el Vive Latino. Rocksteady, ahí están Democracy, Rocksteady Beat. yo les he dicho lo mismo, pero bueno, ahí estamos haciendo ska a la berraca. Muy bien, Carlos Alejandro, desde Usme, siempre atento, nos ven desde las localidades. Saludos. También. Saludos. No, desde Londres a Usme. Usme, Londres. No, qué belleza. Usme. México, el páramo Italia. Más grande del mundo, ¿no? En Usme, el páramo más grande del mundo, que estamos a las espaldas de él y lo ignoramos como un tesoro que no tiene ninguna otra ciudad. Muy bien. Uy, se colocó institucional. Bueno, muchachos. Saludos. Yo, para esta entrevista, quisiera preguntarles, ¿cómo ven ustedes en este momento la música en Colombia? ¿Cómo está el rock nacional? ¿Cómo está el rock local? Han pasado muchos años y han habido muchas evoluciones. Cada día salen más bandas, más grupos, más propuestas, más reggaetón. ¿Cómo ven ahora la movida? Yo creo que, obviamente, el reggaetón fue algo que se salió de las manos y tomó al mundo, porque es lo que está sucediendo. Pero hablando de cosas más interesantes y más bonitas, creo que el rock y la música alternativa y todos los movimientos que hay ahí detrás, estamos como punta de lanza latinoamericana. Yo creo que no hay bandas como las que hay en Colombia, no hay iniciativas como las que están pasando acá. Creo que el talento habla por sí solo. Creo que las bandas que están saliendo a mostrar todo lo que hacen, que están llevándolo a festivales en Perú, en Ecuador, en México, en Argentina, todos estamos mostrando cómo el rock y cómo la música alternativa en Colombia es algo que todo el mundo está mirando y que todo el mundo está pendiente y que realmente sí estamos llevando a un nivel muy interesante y muy chévere. Y bueno, ¿ha habido una evolución? Una evolución, la hijo de madre. O sea, todas las escenas. Sí, en reggae, todas las escenas. En el ska, el punk. Ah, perdón. Incluso hablando hasta del mismo reggaetón, si te das cuenta, los reggaetoneros más bravos ahora son colombianos. Hay que decirlo, el disco de Balvin está muy bien hecho. Eso también es bueno. ¿Sí? Carlos Vives está más gigante que nunca, y los Chucky, los Bomba, todo el mundo está pegando la reduro, los Aterciós. Es difícil encontrar un país que tenga tantos nombres sonando en todo el mundo. En, o sea, todos los géneros. En todos los géneros. Entonces, es definitivamente, yo creo que en Latinoamérica, el país más grande de potencia musical. En producción actual, ¿no? Pues, también hay que respetar la historia de México, sí. De Argentina. La aprendimos. La música venezolana también es bárbara. Pero en este momento Colombia pasa por una ebullición interesante. ¿Sí? Tienes razón. ¿Y hasta dónde va Crápula? ¿Para dónde va Crápula? ¿Cómo se ven en 10 años? Haciendo lo mismo como nos veíamos hace 10 años. Haciendo música con otros peinados. Tú en 10 años cambiaste, ¿no? Con menos pelo. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿les parece? Últimos saluditos para irnos despidiendo. Dice por acá Bob, la gente pide que canten. Que si lo pueden hacer, mejor, por favor, claro, ya vamos a cantar, ya vamos a hacerlo. Sandra Patricia, que suenen esas guitarras, pues. Sí, muchas
Jamie Alexandra dice, saludos desde Suba en Bogotá, sigan haciendo música excelente sobre los temas de interés que mueven al mundo. Localidad ambiental. Diego saludos, Martínez, Suba. También saludos desde Usme, dice, clase obrera oficial, un saludo, gracias por las enseñanzas. Uy, clase obrera, los talleres. Clase obrera, una de las bandas asistentes allá a la escuela de Usme, tremendo. Yair García dice, sigan haciendo buena música y no se vendan por la música comercial y pilas, nada de ñeretón. Buen danzal nomás, buen danzal. A toda la gente que nos acompañó, que estuvo conectada, preguntaron muchísimo, gracias por estar ahí. Esperamos que consuman esa nueva canción de Crápula, el disco completo está increíble, si no lo han visto, entren ya. Bueno, dicho ya no, apenas se acabe el Facebook, sí, entren y vean. Por favor, busquen el video ahí en YouTube, en el canal de Doctor Crápula, se llama Democracy, y por favor compártalo en sus redes sociales, necesitamos que este mensaje llegue más y más lejos, ¿vale? Voy a contestar una llamada importante y ya vuelvo, venga aquí. Tranquilo, tranquilo, nosotros te esperamos, la gente te espera en vivo y en directo. Muy bien. Oiga, y como estamos en vivo... conteste su merced y me lo pasa, bueno. Es como que estamos en vivo... Llamando de los medios de comunicación. Estamos en vivo en directo. Chao. Es que vemos. Ninguna banda quiso tocar en la posesión de Trump, solo nosotros. Dile a Vicky que ya la llamo. Vicky, ya te llamo. Mándalo. Suena. Justice and democracy, it's a party, but not for everybody. Oh. Justice and democracy, it's a party, but not for everybody. Bastards, vienen a joder con su bullshit. No vamos a hacer that, motherfuckers. Esto lo vamos a parar en manada. Te lo vamos a decir en tu face, man. Solo dices pendejadas, tu dinero y tu poder, que se vayan a la perch. Justice and democracy, it's a budget, but not for everybody. Canta. Yeah, yeah, yeah. Justice and democracy, it's a party, but not for everybody. Chaise. Ya llegó al poder, es el redneck. ¿Y qué vamos a hacer? Es un machiste. Esto lo vamos a parar en la calle. Tu dinero y tu poder que se vayan a la verge. Tu dinero y tu poder que se vayan a la verge. Justice and democracy is a party, but not for everybody. Justice and democracy is a party, but not for everybody. ¿Solo? ¿Solo? El solo. Un, dos, tres, ya. Justice and democracy is a party, but not for everybody. Justice and democracy is a party, but not for everybody. Oh, no. Oh, 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 oh. Hey. Oh, 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 oh. Sí, sí, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En el juego del poder siempre el pueblo es el que va a chao, gente, gracias. Saludos de Mario. Que saludos.